Darle las gracias por elegir Cartagena como presentación de esta campaña, este reto Mapa Mundi, para aumentar la cantidad de vidrio reciclado, algo en lo que Cartagena ya está. Y por dar los datos, el año pasado en este primer trimestre reciclamos unas 750 toneladas y este año llevamos cerca de 1.000 toneladas, ¿no? Lo que supone un 24 o un 25% de incremento. Cartagena siempre ha sido una tierra que ha reciclado, que ha sido consciente del valor que tiene el reciclaje para el mantenimiento de nuestro medio ambiente, y lo seguiremos haciendo. Y espero, bueno, el Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Infraestructura y el resto de concejalías va a poner todos los medios disponibles del Ayuntamiento para que esta campaña sea un éxito, y vamos a intentar ganar esta campaña, ¿no? Como siempre se dice, y sobre todo en el ámbito deportivo, lo importante no es ganar, sino es participar, y todas las toneladas que seamos capaces de reciclar de más, nuestro medio ambiente, nuestro entorno, lo agradecerán, y sobre todo será un gesto que haremos ante nuestros hijos y nuestros descendientes de cara al futuro. Esta campaña es una campaña en la que abarcamos simultáneamente a los 44 municipios de la región de Murcia, y van a participar los 44 municipios, y se trata de un reto en el reciclado de vidrio. La campaña Mapa Mundi en sí lo que consiste es en que las diferentes localidades compitan entre sí para obtener un decorado especial de los contenedores. La campaña dura 2 meses, empieza el 1 de mayo y acabará el 30 de junio. Lo que buscamos es que los ayuntamientos reciclen más vidrio durante estos 2 meses comparativamente con los mismos 2 meses del año pasado, del 2021. Además, también se va a puntuar la implicación de los ayuntamientos en la difusión del kit de comunicación que les otorgamos a cada ayuntamiento para fomentar a sus ciudadanos que reciclen el vidrio. Y por último, también cualquier iniciativa que esté en pro de la sostenibilidad, de la conservación del medio, en definitiva de fomentar la economía circular, también será puntuable para poder obtener los premios.